Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este tutorial. En esta oportunidad nos estaremos aprendiendo el canto Así como David danzaba. Este canto se encuentra en la escala de La menor y te lo voy a explicar de una manera básica para que te sea fácil tocarlo. Vamos a estar utilizando solamente 4 acordes y estos son La menor. En su posición fundamental las notas son La, Do y Mi. El acorde de Sol mayor. En su posición fundamental las notas son Sol, Si y Re. El acorde de Re menor. En su posición fundamental las notas son Re, Fa y La. Y el acorde de Mi mayor. También en su posición fundamental las notas son Mi, Sol sostenido y Si. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si estás interesado en aprender piano. Y si estos videos son de bendición a tu vida, por favor dale like y compártelos. Muy bien, para este canto vamos a usar un ritmo comúnmente conocido como polka, que es este. Muy bien, este ritmo te lo voy a estar explicando en 4 sencillos pasos. Cuando en la mano derecha hagamos el acorde de La menor, en la mano izquierda vamos a usar los bajos de La y Mi. Paso 1, tocamos el bajo de La. Paso 2, tocamos en la mano derecha el acorde de La menor. Paso 3, tocamos el bajo de Mi en la mano izquierda. Y paso 4, tocamos el acorde de La menor en la mano derecha. Y esto se repite así. Practicando lento este ritmo si no te sale, y luego le vas subiendo la velocidad. Muy bien, cuando en la mano derecha hagamos Sol mayor, en la mano izquierda vamos a hacer los bajos de Sol y Re. Paso 1, bajo de Sol. Paso 2, acorde de Sol mayor en la mano derecha. Paso 3, bajo de Re en la mano izquierda. Y paso 4, acorde de Sol mayor en la mano derecha. Y esto se repite. Muy bien, cuando en la mano derecha hagamos el acorde de Re menor, los bajos son Re y La. Paso 1, bajo de Re. Paso 2, acorde de Re menor en la mano derecha. Paso 3, bajo de La. Y paso 4, acorde de Re menor en la mano derecha. Y esto se repite. Y cuando en la mano derecha hagamos el acorde de Mi mayor, los bajos que vamos a utilizar son Mi y Si. Paso 1, bajo de Mi. Paso 2, acorde de Mi mayor en la mano derecha. Paso 3, bajo de Si. Paso 4, acorde de Mi mayor en la mano derecha. Y esto se repite. Muy bien, entonces la primera parte de este canto va de la siguiente manera. Cuando el Señor se revolve es que cuando dice Señor, cuando el Señor, ahí empezamos ya con el ritmo en La menor y lo primero que vamos a tocar es el bajo en La. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, en cautividad es Sol mayor y empezamos con el bajo en Sol, la cautividad. Luego la segunda parte dice,
mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor, mi boca llenará de risa. Y eso se repite, muy bien, entonces en boca, en la menor, son los mismos acordes que hemos estado usando, solo que te voy a ir diciendo dónde vas a ir haciendo los cambios. Boca en la menor y empezamos con el bajo en la. Mi boca llenará de risa, mis labios en labios sol mayor y empezamos con el bajo en sol. Mis labios de alabanza, entonces en entonces re menor y empezamos con el bajo en re. Entonces grandes cosas ha hecho el Señor. Y puedes repetir esa parte. Luego pasamos al coro, que va de la siguiente manera. Recuerda que si estos tutoriales son de bendición a tu vida, por favor dale like para que sean de bendición a muchos más también. Entonces el coro dice: me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Aquí lo que estamos haciendo es en gozaré, hacemos la menor y empezamos con el bajo en la. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. En Jehová, sol mayor y empezamos con el bajo en sol. Jehová. Pasamos a la otra parte que dice: así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, y se repite, que okay, en así, en la menor, empezamos con el bajo en la, así como David cantaba. Así como David danzaba, así como David fluía. En la tercera vez que dice así es re menor y empezamos con el bajo en re. Así como David fluía en su presencia. En presencia es mi mayor y empezamos con el bajo en mi. Luego hay una parte que dice: yo gozaré, yo danzaré. Cuando dice yo gozaré, en gozaré la menor, empezamos con el bajo en la. Yo gozaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré. En presencia es sol mayor y empezamos con el bajo en sol. Y solo en ti me alegraré, en ti es re menor y empezamos con el bajo en re. Porque tú eres mi Dios y mi rey. Porque tú eres mi Dios y mi rey. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Luego puedes ir de nuevo al coro. Este canto también lo puedes unir con Levántate, Señor, del cual ya tengo un tutorial. Puedes ir a verlo para que puedas unir estos dos cantos y así tienes una cadena con estas dos alabanzas. Entonces, lo uniríamos la parte de final del canto
Levántate, Señor, dice el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Y te quedas en la menor. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Ok, entonces así puedes hacer la unión de estos dos cantos. Ahora, si quieres finalizar ya este canto, lo puedes hacer aquí cuando dice, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. En libre marcamos dos veces el acorde de mi mayor. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así puedes hacer el final de este canto. Muy bien, recuerde que si este tutorial te ha gustado, por favor dale like y compártelo. Quisiera subir muchísimos más tutoriales, pero por cuestiones de tiempo se me dificulta. Sin embargo, te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho y a que actives la campana de notificaciones para que te enteres cada vez que yo suba un nuevo tutorial, porque con la ayuda de Dios estaré subiendo muchos más videos para que puedas seguir alabando el nombre de Jesús con el piano.